Bueno, yo quisiera decir o pienso que toda vida humana no es sino un tejido de recuerdos. Y tengo para mí que entre mis recuerdos más emotivos, sin duda alguna, es el hallazgo de un pueblo que dormía en su silencio, en sus ruinas, en sus montones de escombro, en sus piedras que fueron talladas, preciosamente talladas, y luego quedaron tiradas en amontonamientos de herrumbre, de olvido, de desprecio. Para mí Bolaños fue un encuentro maravilloso, un pueblo que pudiera yo describir con grandes emociones, sobre todo porque en este sitio, quienes somos aficionados a la arquitectura antigua, nos interesa muchísimo encontrarnos con grandes sorpresas, gratas sorpresas, en donde sobre todo la autenticidad de los edificios resulta ampliamente gratificante, porque puede uno estudiar realmente la arquitectura como fue o como estuvo en algún momento y quedó prácticamente, yo casi pudiera decir, como congelada la imagen de lo que fue una población antigua como Bolaños, gracias al abandono. De por sí Bolaños no tiene otro sistema o otro recurso de vida que no fueran las minas. Cuando las minas dejaron de trabajar, ¿qué hacían los hombres? Bolaños, como pocos, nació rico, pero también nació cardíaco. Y fundaron la nueva aldea. Pero todos, cuando vieron venir por el camino terrestre al cura, su crucifijo y su ristra de seguidores abandonados de otros pueblos, se sintieron viejos de siglos, portadores de un cansancio universal que tenían que soportar sobre la piel morena, pelada, ya después de tantos sudores y rebeldías. Toribio de Bolaños fue el primer español que abre el primer centro minero en esta región. Él fue el primer hombre, es el primer español que empieza a explotar los yacimientos de plata que afloraban a la superficie en estas zonas de cerros. La fundación de Bolaños se ubica, por la mayoría de los historiadores, en 1730. En esa década, Nicolás Gutiérrez, indígena, descubre la primer mina de plata, razón por la cual vienen a estas regiones grandes cantidades de personas. La parroquia vieja de Bolaños
En realidad, la primera iglesia importante que se construye en la población se encuentra hoy abandonada. Se trata precisamente de un edificio de las clásicas parroquias de los centros mineros. Antes de llegar a la ciudad, que finalmente es una ciudad, Bolaños, encontramos una iglesia abandonada en medio de nada. En el exterior puede uno admirar sobre todo estas composiciones interesantes de la arquitectura del siglo XVIII, porque en la fachada sobre todo se mezclan elementos tanto de la cantera como de la decoración a base de azulejos incrustados en los elementos de la portada, que está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Casi toda mi familia ha trabajado en la minería, desde todos los muchachos, desde el más chico hasta el más grande, ya que somos unas personas, somos familias humildes, no alcanzamos para estudiar, entonces la única fuente de trabajo, como ya he dicho, es la minería, y nos dedicamos todos a ella, a la mina. En 1750 ya Bolaños es una ciudad, tiene grandes construcciones, mucha riqueza. Media tonelada de plata que salía de las entrañas de aquellos cerros de los cuales son dueños aquellos indígenas o aquellos pobladores o aquellos lugareños. ¿Qué tenían ellos de esa media tonelada de plata? Su riesgo, su tragedia, su sufrimiento, la oscuridad de aquellos socavones profundos a donde se penetraban para trabajar y salían en las tardes. Bueno, pues salían en las tardes como una sabandija que estuvo todo el día en la oscuridad, con los ojos deslumbrados, con la dolencia del golpe de la luz y con su miseria. En las inmediaciones de la población es posible encontrar no solamente la pequeña capilla que está dedicada a San Gaspar, sino además de esto podemos encontrar los restos de una muy capaz iglesia que empezó a construirse también en esta época de bonanza del mineral de Bolaños y que pues realmente pudiéramos hablar de ella como una de las joyas inconclusas de la región. Thank you.
Al norte también de Bolaños encontramos otro pequeño poblado que es Tepec, en donde sobre todo puede admirarse una hermosísima fachada barroca. Para mí es otra de las grandes joyas arquitectónicas de la región. La antigua Real Caja de Bolaños, que la gente suele llamarle la Casa de Moneda, estaba realmente destruida, era un patio que desapareció prácticamente a partir de que se abandonó el edificio, cada vez se convirtió más en ruinas, cada vez estuvo más abandonado y el tiempo hizo mella en el edificio, donde finalmente pudimos descubrir un antiguo escudo que durante la época de la independencia en México había sido cubierto con unos aplanados muy respetuosamente porque no lo destruyeron como hoy solemos destruir las cosas. Es algo muy doloroso que me causó a mí el encontrar un pueblo en esas condiciones, un pueblo como un gran cementerio, porque de todos aquellos edificios y de todas aquellas grandezas arquitectónicas y de toda aquella riqueza que se estuvo amasando en aquellas montañas, de repente un día no quedó nada. A mí me tocó encontrar un momento de esos en que el pueblo estaba completamente abatido, pues por el descuido, por el abandono, porque las minas dejaron de trabajar, porque las compañías que estuvieron, en alguna manera pensaron que ya no les costeaba y se quedó el pueblo solo. Se quedó solo con sus alacranes, con sus murciélagos, con sus campanas en la tarde, con sus niños que salían de la escuela, con la señora que venía del mandado o con el hombre que caminaba con pasos recios todavía, por las banquetas que vieron la grandeza de Bolaños en los días de su grandeza. Platica la gente que trabajó en aquellos tiempos en estas minas, que ellos trabajaban sacando el mineral en costales, en la espalda, por escaleras de mueca. Imagínense el sufrimiento que pasaron esas gentes. Si nosotros, cuando empezamos a trabajar, trabajábamos con guarache, en truzas y encuerados, con lámparas de carburo. Bueno, mi accidente me pasó, es que andábamos en el turno de segunda cuando pues entramos y ya andaba, yo era el perforista y Nicolás González era mi ayudante. Y ya nos pusieron a quebrar piedras con plastas de pólvora, con lodo y en la tarde pusimos como unas 30 plastas en las piedras y las mechas eran de a metro, de largas, entonces pues pusimos como unas 30 plastas allí. Ya nos pusimos a prenderlas entre los dos. Y la última mecha que me tocó a mí fue la que me estalló. De modo que no me dio tiempo ni de voltear para un lado, para nada siquiera. Me estalló cortito y ya cuando acordé, ya traía mis tomates de mis ojos colgando. Entonces ya de allí me salí a rumbo así, al tiento, y voy. Y le gritaba yo a mi compañero, ¿dónde estás, Nicolás? Dijo, aquí ando. Dijo, sácame para afuera. No, dijo, yo ando igual. Dijo, yo no puedo salir. Yo no puedo agarrarte. Yo siento mucho eso porque fue el compañero de mi vida y miré a dónde fuimos a dar. A nada. En 1771 llega a esta región de Bolaños toda una personalidad, el señor Antonio de Vivanco. Este señor inicia la explotación de las minas con tanta inteligencia que pronto se hace de grandes recursos económicos, políticos, militares. Él se construye en esta población un gran palacio de dos niveles que hoy se ubica en la calle 16 de septiembre.
Hoy conocemos a esa finca como la Casa del Gringo. Los españoles, lo único que les preocupaba era obtener riquezas fáciles y llevárselas a Europa. No hacían grandes inversiones y para explotar una mina pues ocupan grandes cantidades de capital. Además, el subsuelo en esta región es bastante flojo, ocasionándose bastantes accidentes, derrumbes, y para ello tenían que usar grandes cantidades de madera para sujetar el peñasco. Después de que Bolaños tuvo una época de enorme pobreza, en 1824 vuelve a resurgir la minería en este lugar, con la llegada de los ingleses. Después de 1844, fecha en que son abandonadas las minas aquí en Bolaños, ya que un jefe minero incendia una mina que comunicaba con todas las más principales. En ese incendio se dice que mueren 150 trabajadores. Aquí trabajé en 1972 en esta mina sacando madera quemada, ya que en esta mina murieron más de 150 trabajadores, donde dicen que un gerente loco los quemó y también se dice que fue un inglés. Después de estos sucesos, los ingleses se retiran y Bolaños queda abandonado durante muchas décadas. Yo no sabría cómo se fueron conjugando en la historia de Bolaños, pues los triunfos, la riqueza, el esplendor de sus minas tan ricas, tan productivas, y el dolor de sus gentes. ¿Cómo es posible que en un pueblo se tejan tan estrechamente el dolor y la pobreza con la riqueza que brota del suelo? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la incuria? ¿Por qué la inconsciencia? ¿Por qué la falta de sensibilidad de quienes fueron a explotar esas minas y sacaron lo que quisieron sacar y dejaron a la gente abandonada, como ha quedado siempre? O como decía el padre Valdés, un pueblo rico en sus minas, pero un pueblo cardíaco, porque el corazón a lo largo del tiempo estuvo latiendo en el dolor, en la tristeza, en el abandono. En un tiempo estuvo el padre Nicolás Valdés, que yo diría que se enamoró de Bolaños. Uno de sus grandes proezas, que a mí se me hace que nadie se la ha tomado en cuenta, fue hacer de su peculio que se fotocopiaran
antes se fotocopiaban todo lo que se dijo de Bolaños en el Archivo General de la Nación. Y para que no se perdieran, se los encomendó a una señora que se llama Petra Ramírez en Bolaños. Compró una caja fuerte y dijo, aquí está la vida de Bolaños. Con su investigación, con su amor, con su cariño, hizo mucho por Bolaños. Me gustaría ser maestra de kinder. A mí, como soy de aquí, siempre me ha gustado todo lo referente a las minas y pensaba en una carrera de geología. Y a mí me gustaría ser carpintero y nunca minero porque ahí uno se mata con las piedras que le caen encima. Por eso me da miedo que oigo que otros entran a las minas o se golpean por ahí y hasta escalofrío me da, porque ya sé los golpes tan duros que son, nomás de perder la vida en un ratito. Después de analizar la historia de nuestro pueblo, nos hace reflexionar cómo esta región, tan rica en recursos naturales, no han sido aprovechados para generar la riqueza perenne que todos esperamos. Porque, dadas las circunstancias, Bolaños puede convertirse en uno de los tantos pueblos fantasmas que existen en el país. Da tristeza pensar cómo en esta región, a pesar de haberse generado tanta riqueza, solamente ha existido pobreza. ¿Cómo es posible que nadie haya pensado o que nadie haya podido detener en su momento la destrucción tan criminal de los valores arquitectónicos de Bolaños, la ciudad colonial? La ciudad sentada en la plata y con el corazón temblando de dolor. Siento que de alguna manera habría que buscar la forma de cuidar su mejor conservación, evitar la destrucción de los edificios, cualquiera que sea, y plantear acciones sobre todo muy inteligentes para un futuro mejor de esta población, que es una de las joyas, desde mi punto de vista, de las joyas mineras más importantes, si no la más importante, que tiene el estado de Jalisco, y que siento que es una responsabilidad de todos los jaliscienses y desde luego de todos los mexicanos tratar de cuidar, tratar de conservar en todo lo que vale, porque es uno de los grandes valores de la arquitectura y sobre todo del urbanismo, porque es un gran conjunto urbano del estado de Jalisco. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué violencias germinan bajo su pétrea cáscara? ¿Qué obstinación de fuego y a frío? Una región de piedra creada antes del nacimiento de la vida y la muerte.